Así es, Loli Gil. Efectivamente, la temperatura va a continuar incrementando aquí en la capital poblana y también en la República Mexicana. Y es que déjenme comentarles que a partir de hoy el nuevo frente frío número 47 estará provocando sobre la mesa del norte y la mesa central rachas de viento muy fuerte. También estará dejando lluvias para la zona noreste, oriente y sureste del país, así como un descenso de temperaturas para las entidades que les acabo de mencionar y estará también incluyendo la zona oriente del país. Además, se habrá un evento de norte sobre el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec, provocando rachas de viento, oleaje elevado y además estará dejando precipitaciones. Por otro lado, si nos vamos al extremo, ya sabemos, continuaremos con un ambiente de caluroso, muy caluroso, para todas las entidades del litoral Pacífico, del Pacífico, sureste y zonas del centro del país, así que hay que estar al pendiente nada más de estos cambios bruscos de temperatura. En cuanto a la capital poblana, justamente como lo comentaba Loli, tenemos dos dígitos en nuestra temperatura. Yo tengo un pronóstico, recuerden que es más o menos lo que tenemos en estos momentos, 10 grados centígrados, sensación térmica de 10. Tenemos una máxima que se estará registrando a las 3 de la tarde de 28 grados centígrados, sin embargo, la mínima a las 9 de la noche estará de 17 a 18 grados centígrados. Para los próximos 3 días, el día jueves tendremos la temperatura máxima un poco más baja de lo que estamos acostumbrados en esta semana, mínima de 11, sin embargo la máxima de 23 a 24 con un cielo totalmente despejado, el día viernes de 9 a 24 y el sábado una mínima de 7 llegando a la máxima de 28 grados centígrados con un cielo medio nublado. La visibilidad se está registrando a 16 kilómetros, la humedad relativa en estos momentos está marcando unos 42%, mientras que la nubosidad está al 38%. El viento marca unos 5 kilómetros por hora y la presión atmosférica a 1017 milibares. Tenemos de fase lunar una hermosa gibosa menguante. El amanecer, por si gusta tomarle foto y enviárnosla, será a las 6:28 de la mañana, mientras que el ocaso 6:48 de la tarde. Loli Gil, hasta aquí llega mi primera sección del clima. En una hora más yo regreso con todos ustedes para dejarles más información sobre todos los municipios de Puebla y también los de Oaxaca. Les recuerdo que en redes sociales me van a poder encontrar como @claudetapodala. Nosotros continuamos con más.